muestras lealtad, pero eres transparente. Estarás apaleando cuando mi cabeza está pelado, ¿verdad? No, mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? Jovencito sin vergüenza. ¿Qué diablos es este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. A friend of Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Ah, perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Ah, perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice, nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que ese bruja que me traíste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho, a drunk who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God. And they turned their back on him. Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. Is she only a tyrant? That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que será, será. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force. Force must be used if you are to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. Now, you head there and you lend your support. Baboso, ¿cuántas veces voy a decirte? No ponga detrás de mí. ¿Qué eres, cabrón? No está mi sombra. ¡Vaya! Follow me. We must hurry. Maravilloso. No me acordaba que era tan suyo. He certainly lives up to his reputation. Why would you? Bye. No, about leadership. Only that most can't handle power. It is easy to criticize power when you have never had it yourself. Maybe it is because you have never been in the presence of a strong man before. I have seen the pictures of your country in the newspapers. Men preening and decorating themselves like women. Vanity is the legacy the British left behind. Look, I don't know the fella. Just saying. That's how he treats his own men. Coronel Allende controls any situation he's in because he knows that situation can never be allowed to control him. It is what a leader must do. And in any case, you had not noticed, we're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs recreation like everyone else. He does not have time to court women. He's waging a war on ignorance. And he's impatient for victory. He's trying to inspire wisdom in those more stupid than himself. My men left some time ago. We're already late. Come on, let's see if you can write. Ha! Can you go any faster? Let's go. Bueno, vale, adiós.
color azul now. If my men are dead, the rebels will all die. If they're alive, they have failed me, and the rebels will all die. Vale. Santa, ¿por qué tardaste tanto? ¿Y quién es este gringo? Octavio, favor. Cada hombre ayuda. I hope you fight better than this little girl, gringo. Come, let's have some fun. Ahora hay como que no te he visto. Cúrate un poco. Vale. ¿Sigue vivo? Ja. Ping, ping. Es aquí, ¿no? Sí. I heard the little horse crying in that house over there. Remember, nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, that's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. And what makes you think I'd do that? You want to find Javier Escuela, don't you? Jan, you're helping Mexico. Vámonos, muchachos! Buen trabajo! Yo me quedo aquí para vigilar el gringo, Capitán de Santa. Get the fire bottles! It is time to finish what we started! Sígame, inútil. No me hagas repetir, eh. Venga! Let's do it quickly! I want to go home! Vale. Now, the next one! Pues ya está. Hijos de puta. Wow. Eso es lo malo del PS Now. A veces mete petada. Vale, vale, vale. Chu. Creo que no estoy descargando nada, ¿no? Ah, maravilloso. War Thunder. Hijo de puta. Si yo te no te he dicho en ningún momento que te inicias, ¿por qué te inicias?
Vale. Ya está. Ah, es que ahora es cosa mía o se ve como mucho peor, tío. Sí. Se ve muchísimo peor, tío. Cierto, voy a deshabilitar esto. Ah, se va recuperando poco a poco. Hostia, pero qué asco War Thunder, tío. Así por toda la cara, ¿sabes? Venga, pues me voy a iniciar para actualizar esto. Si no lo abro yo, ¿por qué se tiene que abrir solo, tío? Mr. Mercer, ride with us. We've been betrayed. What's happened? There's no time. Ride with us. Then we'll find the man you seek. Come. I have men waiting for us. Just outside the. Por cierto, Anas, el siguiente es un. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Where we go? Ramos have taken control of an abandoned fort on the other side of Nuevo Paraíso. Many men. A place called Torquemada. We can arrive and establish a strong. Pero tienen que ver con los nazis. Which are? To kill them all. Leave your horse here. You will ride with me. Los rebeldes tienen una fortaleza ahora. ¿A dónde vamos a parar? Abraham Reyes tiene un verdadero ejército. Dicen que hay 100. Y son 16 juegos de Play 4 por ahora. ¿Sabes? Y después, pues, volveré a tirar de PC Now en PC. Órale.
Nice del... Nice de nazis. Totalmente. He puesto de tal forma el móvil que parece que tengo una segunda pantalla, ¿sabes? Y es un puto móvil de mierda aguantado con una... con la cartera. Y la taza. Low cost. Móvil reventado, pero con buena batería. Ay, ay, ay. Así que... La verdad es que no me acuerdo a dónde estamos yendo. Pues el tío ya no podía dar conversación. Ya sabes que la norma que tengo en todo tipo de juegos es no omitir viajes, no usar viajes rápidos. Y ese tipo de cosas. Así que la conversación... Vámonos de puta, sué. Un poco más. Por lo que ha estado diciendo. Tranquilo, sé. Bueno, o sea, no lo sé, me lo imaginaba, mejor dicho.
Y el wifi me va de pena. ¿Qué le pasa a tu wifi últimamente? O sea, pero... ¿incluso viéndolo al mínimo o qué? Mira, estamos en... dos hermanas. O en hermanas. La vida es una tómbola, tómbola. Mi vida es una tómbola, tómbola de luz y de color. De color. Voy caminando por la vida. Na 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 yo qué sé, voy a ponerme aquí canciones random. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero, siempre en la cartera llena. Conociste a la más guapa y a la menos buena. Creo que es aquí, por fin. Ahí, arriba, arribita, wey. Arribita, wey. Los anuncios fan de puta madre. Eso es como en YouTube, ¿sabes? No te carga el vídeo nunca. No carga el vídeo nunca. De repente, anuncio. Te lo comes enterito sin ni siquiera un corte y tú. Capachado aquí, YouTube. Capachado aquí. Un dos. No veo lo que escribo, pero yo sí lo veo. Que es lo importante. No es lo importante porque me... te gusta saber qué escribes. Por si te equivocas en alguna frase, más que nada, ¿no? Supongo. ¡Ay! Poder corregirlo rápido. ¿Qué cojones acaba de pasar ahí? Ha llegado un momento que, fuera coñas, no sé dónde estamos yendo. Ah, ya sé dónde estamos yendo. A donde pensaba que estaba ya.
Torquemada, Torque, Torquemada. Torquemada, Torque, Torquemada. Torquemada, Torque, Torquemada. ¿Por qué? Coño, qué susto. Joder, qué susto. El rolling block, donde ping. Vale. ¡Cambio el bloqueo! Vale. ¿Qué?
ahora. Munición. Y el ejército os ha callado. Vale. Adelante. No tengo piedad con ellos. No aguantamos. ¿Qué están haciendo? Avancen a las próximas ruinas. Conseguirán que lo mate. Pues mira, me han matado muchísimo. Como que tiene un acento que no es mexicano, pero tampoco eres estadounidense, ¿sabes? Es... De pequeño nunca me había percatado de lo mal hecho que estaba. Porque no saben hablar inglés, pero tampoco saben hablar español. ¿Están ahí? Buah, no lo sabes tú bien. También te digo que de pequeño, la primera vez que me lo pasé, no me enteré una mierda de la historia. Yo solo sabía que era un vaquero y me dedicaba a matar. ¿A quiénes? A alguien. Tú tienes una escopeta. Ah, no. ¿Ves? Es como que no sabe hablar. Es el momento. He visto más, tío. Sí, entre que la resolución no es la mejor. Seamos héroes.
Amigo, amigo, ¿qué pasa? Killer like you deserves fine women and wine. The best pleasures Earth can give a man. I need some information, DeSanta. All in good time. my man and I will finish our business here and we could talk back at Escalera. The next time I see you, I need some answers, Captain. Go get drunk, go get a woman! Enjoy life! It's a beautiful struggle! Aquí es cuando Marston ya está hasta la polla, tío. Pero hasta la pollísima de esto que dice. De esto que